Bueno, esperemos hacer un buen juego, una buena presentación. Creo que es un rival importante, nos va a permitir ir sacando conclusiones de cómo vamos avanzando y creo que es una buena medida. Tanto ese partido de mañana como los que podamos jugar contra rivales importantes también en Estados Unidos nos van a ayudar a ir viendo cómo estamos, medirnos. Bueno, la tarea que le ocupa el cuerpo técnico es precisamente ver cómo está cada jugador e ir tratando de que cada uno de ellos pueda buscar su mejor rendimiento. Y después es competencia, creo que tenemos que estar preparados todos, así es, la exigencia va a ser alta y seguramente también con la Copa vamos a tener posibilidad de que todos puedan tener minutos, pero indudablemente que era lo que buscábamos, que nadie tenga la certeza de que por costumbre va a alinear, sino que permanentemente se esté jugando la posición. Nosotros estamos... pusimos eso a disposición de todos estamos de acuerdo, sabemos que nos espera un año duro y entonces tenemos que estar preparados para afrontarlo bien. Pues, seguramente hay jugadores que van a tener más continuidad y eso se lo va a ir ganando en el entrenamiento diario, iremos viendo, tenemos gracias a Dios la posibilidad de que el plantel es amplio y que podamos tener variantes si las necesitamos, si un jugador se transforma en importante para el grupo, para el equipo y debe estar siempre. Nadie le lleva la mano en ninguna posición, esto lo vamos a ir analizando mientras trabajamos y la competencia es en todos los puestos, no solamente en portería, es en todos los puestos, indudablemente que el rendimiento, nuestra evolución como equipo es a tener en cuenta y seguramente uno va sacando conclusiones con los partidos.